Violeta Enciso y me dedico a hacer los dulces de Balay hace muchísimos años. La historia es de los dulces de Balay es de hace muchísimos años, de la época de... Los españoles trajeron estas mixturas de Ayacucho a Perú y desde ahí empezamos a hacer. Estos dulces hacen allí en España, hasta ahora existen en España, en Colombia. Yo empiezo a trabajar en esto ayudando a mi suegra a hacer como preparaba y ya. Dije, como estoy ayudando, yo también voy a hacer para mí. Así empecé a hacer esos dulces de Balay. Son varios tipos de dulces de Balay y para cada tipo son diferentes masas. Son de trigo y de maíz. Estoy haciendo la masa del trujillano, que es relleno a base de machacado de piña. Esta masa es masa de manteca y harina de trigo. El relleno de esta masita es la piña. Se hace tipo mermelada, pero se hace con canelita, clavo, chancaca y le da una textura diferente. Y aquí tenemos uno de los dulces de Balay que se llama trujillano. Vamos a probarlo. 100% recomendado. Compatriotas, a visitar y extranjeros, a visitar Ayacucho y degustar nuestros dulces bomanguinos. Dulces de Balay, que son tradición de la región.